en Nueva York presentando La Chispa de la Vida y allí también se han rendido al talento del gran José Mota. Una serie de cosas que me apetecía contar a la gente, ¿no? A través del personaje de Roberto, no sé,
cuánta gente de aquí ha visto la peli, pero desde luego el personaje da para eso, ¿no? Y para mí fue un regalo, desde luego. El rodaje además fue bastante intenso y estuvo plagado de algunas vivencias concretas especialmente interesantes de escuchar. Bueno, la gente que haya visto la película recordará que estoy tumbado con una especie de hierro, o sea, como de cama grande, hierro forjado en las obras. Y es que era verdad, porque claro, dice Alex, se encargamos que hicieran una imitación de hierro tal, y no, al final preferimos que fuesen hierros de verdad con el hierrecito en la cabeza, ¿no? Que bueno, pues luego tenía una especie de pletina pequeñita de hierro que me sujetaba la cabeza con velo para que no se viese y tal, pero y con un silloncito como los de las bicis, donde yo me apoyaba y eso era todo. Lo peor no era la postura, que era, bueno, pues tenía que estar 8 o 9 horas tumbado. Es que hacía un frío, porque rodábamos desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. El frío, la temperatura era muy baja. Cuando estuvimos en Alemania, decía esto y se reían, ¿no? Digo, en Alemania 2 o 3 grados bajo cero es asarse de calor, pero en España te congelas. Entonces, claro, era. Y sobre todo la postura. Al no moverte, ese frío es mayor, porque vas andando un poco y el cuerpo entra en calor. Eso fue realmente lo difícil. Bueno, y el momento grúa, donde yo me cuelgo en la estatua, porque eso lo hicimos de verdad. Lo iba a hacer el especialista, y entonces, a través de la iglesia, con el especialista estaba mucho más limitado a la hora de hacer tiros de cámara, porque al tipo no se le podía ver la cara. Entonces le dije a Alex, quiero hacerlo yo, ¿pero estás seguro? Digo, sí, lo quiero hacer. Entonces me pusieron con una especie de braguero, entre comillas, de hierro, un arnés y con unos cables de acero que iban pegados a la chaqueta, se sujetaba cerca de la estatua de manera que no se veía, ¿no? Entonces me prueban todo, había como 40 metros desde la altura donde yo estaba hasta el suelo. O sea, de manera que pensé inmediatamente, si me, se va el sonido, si me caigo me mato para siempre. No, David se dice, no, mata para siempre, normal, hombre, que tienes un accidente en una bicicleta y normalmente te vienes matando para una semana. Pero cuando te caes una altura de 40 metros te matan para siempre, nunca jamás. Se acabó. Y entonces dije, esto es real lo que voy a contar. ¿Te acuerdas que te lo conté en Zaragoza? Pero es cierto, me prueban los especialistas de Reyes Abades, que son los de los efectos especiales, me prueban todo, unas palomitas así de acero, las tuercas, tal, tiran, digo, vale, bien, y dice Alex, ¡acción! Y en ese momento recuerdo, digo, muchos se han matado por no haber mirado la tuerca otra vez. ¡Para! ¿Qué pasa, José? Digo, para, mira otra vez, pero no por nada, que yo ya sé que sí, pero mira, vaya que no. Mira, y entonces paró. Para, mira otra vez, tras. Yo callo, yo comprobaba, no te imaginas, bla, izquierda, derecha, todo lo que mi mente daba, digo que no había resquicios, tal. ¡Acción! La mente es así, digo, muchos se han matado por haber mirado solo una vez. Vale, está bien, mira otra. No, es verdad, muchas veces con pistolas de fogueo, el propio hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, sí. Me parece que lo mataron con una pistola que tenía una bala dentro. Por la tontería de no mirar. ¡Pum! ¡Ay! Se acabó. Alejo, ya está. ¡No! ¡Para! ¡Alex! ¡Para! ¿Pero por qué, chiquitín? Digo, mira otra vez. Pero si ya hemos mirado, mira que no por mucho esto amanece más temprano. Digo, mira. Entonces, miraron y no, y estaba bien. ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! Ya me río, pues ya era manía mía. Digo, para, no por nada. Mirad otra vez, digo, si me mato sea porque me toca. Pero no por la tontería de no haber mirado tres veces. Efectivamente, os lo juro por Dios que es verdad que, digamos, tres o cuatro veces las tuercas de las roquitas estas del arnés. Y es que, no os podéis imaginar, cuando le dieron el brazo de la grúa, que eso que se ve en la película, es real, y me lleva al centro del Teatro Romano, había una distancia, te lo juro, de 40 metros. Era horrible, o sea, los gritos que yo pegaba eran reales. O sea, digo, que por muy mal actor que uno pueda ser, es que sale sí o sí. Y además es que lo pasé fatal porque Manuel Tallafé, que era el que hacía de policía, vamos, el que se supone que me echaba el alto,
decía alto, ¿dónde va usted? Y luego, ¡agárrese a mi mano, agárrese! Claro, ¿qué pasaba? Que yo estaba sujeto a la estatua y para que no se notase que yo tenía un arnés, tienes que hacer fuerza con la mano, si no quedas metido, si nota que tienes ahí algo, te está sujetando. No os podéis imaginar lo que es agarrarse con una mano y que te tiren de la otra, que decía, ¡suelta ya! ¡Suelta que al final te la vas a llevar! Estaba pensando, digo, ya has tirado. Si ya la gente que está en el cine lo ha visto. Ya, hemos dado la idea. Y otra vez, y pica, pero. Bueno, menos mal que no, que le valió bastante la estómago que hicimos y todo, pero eso fue uno de los momentos más duros de la vida. Tus experiencias en el cine han sido escasas, aunque tan brillantes como esta, pero ahora mismo, sobre todo después de la chispa de la vida, ¿te parece que el cine es un lugar para ti confortable, como para quedarte más rato? Hombre, es maravilloso. Yo creo que no hay nada más independiente que el cine, ¿no? Y más... Es droga, quiero decir, es droga dura, es... Lo pruebas, el cine además te permite un margen de libertad que no te da la tele, es distinto, son escenarios diferentes. Puedes contar historias con mucha más libertad. Y desde luego, el trabajo que haces en cine, más allá de valorarlo, ¿no? Pues, quiero decir, trasciende mucho más. La tele tiene otro registro, pero a favor de la tele tengo que decir, y lo digo de verdad, que yo creo que gran parte de la mejor ficción que se está haciendo en el mundo entero se está haciendo en televisión. Antes se miraba la televisión con cierto desprecio, como desde el cine, la tele es como género menor. Hay series en el mundo entero, pongo ejemplos, como Sexo en Nueva York, Prison Break y otras muchas, y españolas incluso, porque se está haciendo una ficción en España maravillosa, que no tienen que envidiar a ninguna película. Te diría que hay muchas series que me gustan más que la mayoría de las películas que veo. Pero eso no quita la grandeza del cine. Y la cita del cine es maravilloso. Y además, yo soy de los que le gusta ir a la sala, comprar su par de palomitas, sentarse y que haya gente. No me gusta ir a la sala de estreno. Me gusta que haya gente. No mucha. Así que tienes la típica cabeza. Yo como soy bajito, entonces a poco que uno levante ya ves tres cuartos de película. Que eso debería estar gratificado en taquilla. Es decir, yo pago mi entrada, pero deberían de medir. Según la ubicación, tú que mides 1,69, bueno, vas a pagar un 20% menos porque delante te ha tocado un cabeza. Claro, no pasa nada, te quitan ese porcentaje y tú asumas ese descuento ya. Como justificado, dicho esta tontería, pues... Antes has nombrado Zaragoza y para ti Zaragoza, que es la ciudad donde yo vivo, por cierto, Zaragoza no es una ciudad cualquiera porque allí tú hiciste el servicio militar y ahí de alguna manera empezó el José Mota humorista. Ahí conociste a Juan Muñoz, tu compañero en la mili. Estamos hablando de 1985. Yo me incorporé al servicio militar en el último llamamiento. O sea, es decir, ahora los chicos, como no hay servicio militar, ni os importa ni falta que hacer. Es decir, eso yo no, efectivamente, habéis tenido suerte de no hacerla, mis queridos amigos. El último llamamiento me parece que se dividía en seis, ¿no? Seis llamamientos, dividido cada dos meses, pues llamaban reclutas nuevos. Y yo me incorporé en diciembre, el último. Porque no, el mes de enero no pertenecía al año anterior, sino no. Pero bueno, me incorporé esto y me llamaron, pues sí, me quedé en Zaragoza y iba a contar algo, esto, bueno, no se me ha ido. De la mili, de los inicios. Sí, no, iba a contar algo relacionado con esta historia, pero bueno, primero pasamos, yo soy manchego de Ciudad Real. Montiel, el pueblo se llama Montiel. Entonces de ahí vamos a Ciudad Real. En Ciudad Real nos dan una cosa, un saco verde que le llaman petate, con botas, camisas y tal. Entonces, claro, la ropa entonces tenía más valor que ahora. Digo, oye, siquiera por el bulto que te han dado merece la pena un año. Ya vas caro, dicen, voy a mi casa. Y yo creo que hice 13 meses. Entonces, ¿qué hice en Zaragoza? Intenté relacionarme con toda la gente del mundo del espectáculo de allí, de Zaragoza, porque allí hay mucha tradición de montar compañías. Compañías es, pues... la componían, por ejemplo, un ballet, un mago, una cantante, un cómico. Entonces yo fui, me acuerdo, a un café que se llamaba El Ángel Azul. Sí. ¿Te acuerdas que todavía existe, no? Sí, sí. No sé si sigue teniendo el mismo significado para la gente, pero desde luego eso era cita del mundo del espectáculo de allí. Y conocí, pues, a empresarios que formaban compañías.
Me presenté y me metí en una compañía como cómico durante 3 meses o 4. Y allí ya me llamaba yo Cruz y Rayo solo. Entonces yo me preguntaba, bueno, y el otro, digo, ya vendrá. No, pero es cierto. Y pasó un tiempo, me relacioné con un mago de Zaragoza que también era dueño de una compañía, él era el empresario. Me presentó al dueño del pub Bradbury. Un sitio de Zaragoza precioso, ya no existe, era una especie de pub así de decoración inglesa, de estos que había en los años 80, muy bonito, y allí hice mis primeras 3 actuaciones, pues me contrataron para 3 días. Yo terminé el servicio militar y entonces me llamaron para ir a actuar a ese pub, y me valía más ir el tren que lo que me pagaban, pero de alguna manera sentía que ese podía ser el comienzo de una hermosa amistad entre Hugo y yo. Y fui, actué, funcionó bien aquello y me amplió para mes y medio. Estuve mes y medio, os lo voy a resumir muy rápido porque no os quiero aburrir. Y hice una gira ese verano y en medio de esa gira se presentó quien fue mi compañero Juan en Zaragoza, ya le conocía del cuartel, él hacía cositas también de humor y me dijo, ¿por qué no hacemos un dúo? Y nos marchamos a Madrid, estuvimos en un pub en la Plaza del Carmen como 3 meses, de ahí pasamos a una gran sala, y en esa gran sala de fiestas, pues entonces había salas de fiestas en Madrid, había cultura de que los humoristas actuaban en salas de fiesta, no tanto como ahora que es en teatro, que parece el sitio adecuado, el teatro, porque la gente va a verte. En la sala de fiesta era muy duro porque la gente iba a verte y mientras tanto tenían una copa en la mano, o sea que os podéis imaginar que la atención era ligeramente distinta. Y estuvimos ahí un tiempo, y una noche fue a vernos Hugo Stuben, que era uno de los realizadores más importantes de Televisión Española, y nos llevó al programa Pero Esto Qué Es. No sé si recordáis, algunos de aquí, que seáis más mayores, que hacíamos un programa en una emisora, y decíamos aquello de ojo al dato y tal. Estamos hablando del año 89. Y desde entonces, pues han ido sucediendo un montón de cosas, ¿no? Luego estuvimos en Telecinco un año, una temporada, y ya volvimos a Televisión Española y ya nos quedamos ahí. Yo llevo ya 23 años. Cuando eras pequeño en el colegio, ¿tú eras el gracioso de la clase? Sí, efectivamente. O sea, ya apuntaba maneras ya desde muy niño. Me acuerdo que una vez la maestra de Ciencias Naturales, esto es verdad, me preguntó, José Sánchez Mota, yo soy Sánchez, aunque que Mota, aunque sea, soy José Mota artísticamente, pero soy Sánchez. José Sánchez Mota, por favor, de pie, entonces te levantabas. Y me dijo la maestra, por favor, ¿para qué sirven los huesos? Os juro que dije, para echarlos al cocido. Quiero contar algo muy, muy... La anécdota es que me pegó 2 reglazos en las manos, o sea, pam, 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 que entonces decíamos, úntate ajo, que parece que la regla rebota, es mentira. Eran consuelos de pobre, entonces decían, úntate, eran las noches de la peste ajo todo el día. Entonces me dio 2 palos y entonces juré venganza eterna y yo estoy en el humor básicamente por venganza. ¿Por qué? Porque dije, no puede ser. No es posible que yo haga reír al resto y que de pago me den 2 palos. Yo tengo que demostrarme a mí mismo que hago reír y encima la gente me querrá, me tendrá estima y tal. Y efectivamente me salió la línea. No. Has conseguido cosas mucho más de lo que seguramente llegaste a soñar cuando estabas empezando. No, yo sí. No sé, quiero contar algo y es que de alguna manera cuando proyectas algo, algún sueño en tu vida, por lo menos me ha ocurrido a mí, otra gente que soy habitual, somos amigos, lo hemos hablado y les ocurre lo mismo. Yo creo que a muchos de los que estáis aquí os habrá pasado. Cuando proyectas algo durante mucho tiempo, con mucha frecuencia termina convirtiéndose en realidad. O sea, yo proyectaba hacer algo, o sea, estar en el escenario. El cine sabes que lo amo, que me encanta y que seguiré haciendo si Dios quiere cine. Y me encanta. Entonces, cuando pones esa fuerza por delante, esa ilusión, con mucha frecuencia aquello se convierte en realidad. Quiero decir que no sé, que perseguir un sueño es algo que está muy bien y que no son empresas inútiles. A veces suena la campanita y ocurre. Esto se trata también de que los que habéis venido, si tenéis alguna pregunta o algo que decirme para que la conversación tome interés. Yo, ante todo, mis respetos. He crecido contigo. Muchas gracias. Siéndote por la tele. Que son 2 preguntas que contar. Si tuvieras que quedarte con,
con televisión, cine o teatro, ¿con cuál te quedarías? A la fuerza, o sea, si no te quedas, te quedas contigo. Y la otra, si te apetece, pues que nos des unos consejos a los que estamos empezando en esto. Vale, primera pregunta, si me tuviese que quedar con cine, teatro o televisión. La verdad es que cuando, os cuento dos cositas rápidas y te respondo. Cuando hice los productores con Santiago, disfruté una barbaridad. El teatro, tuve la gran fortuna de estar dirigido por Jerry Sack, que es uno de los grandes que dirige en Broadway, un americano, y digo, yo debería de pagar por estar aquí porque el aprendizaje... Estuvimos mes y medio en Torrelodones, en el teatro de Torrelodones, ensayando la obra Los productores de Mel Brooks, que luego se estrenó en Madrid. La hicimos Santiago Segura y yo, con el resto de compañeros, tenemos un plantel de actores maravilloso. Y disfruté muchísimo. Y el cine, hombre, si me das a elegir, los actores aman el teatro por encima de todo porque es lo más puro. Decía Fernando Fernán Gómez, no quiero trabajar en teatro porque no me gusta que me miren mientras trabajo. Eso decía. El teatro es que te examinas todas las noches y es lo más arriesgado. Me quedaría quizá con el cine. Cambiaría cantidad por calidad, pero sí que el cine está en este momento, en un momento muy, muy delicado, ¿no? Porque se está rodando muy poco, es un momento de crisis muy fuerte y tal, pero sí, quizá cine. Y me has dicho un consejo a los que estáis empezando. Pues que no vengáis, que ya estamos muchos y... Te lo acabo de decir, persigue el sueño. Tú eres actriz. Solo te digo una cosa, eres tan buena como crees que eres. Pero tienes que creerlo. Te juro, yo no sé, yo creo que a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero quien sabe lo que tú vales, más que nadie eres tú misma. Y contra una ilusión, contra el fuego que arde dentro, no debe de poder nadie. Y si tienes un sueño, de verdad persíguelo. De verdad, sí, es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Hola, José. Sí. Hola. Oye, antes de nada tengo que decirte que eres mucho más atractivo en persona que en televisión. De verdad. Oye, si sigues diciendo esas cosas, van a tener que presentarnos. Te lo digo. No. Oye. Te lo digo desde la más profunda de tu soledad, te lo prometo. Eso demuestra tu seguridad, o sea que no tiene rubor en decir, ese tío pues tiene su cosilla, no es que sea tampoco. Mira, mi pregunta es un poco traumática, quizá, porque vas a tener que volver a tu infancia. Vale. Cuando tú le dijiste a tu madre, mamá, quiero ser cómico, ¿en qué parte de la cara te pegó exactamente? O sea, mira, te voy a contar cómo sucede, porque yo termino en Zaragoza y ese momento ocurre de verdad. Termino en Zaragoza al servicio militar, entonces. Yo fui a matricularme en Bellas Artes a la Complutense de Madrid, porque quería hacer Bellas Artes. Me encanta la pintura. En Montiel, que es mi pueblo, tengo cuadros. Me gusta mucho la pintura. Yo creo que ahora, si me dedicase a pintar, diría la gente, bueno, como es conocido, también aprovecharía. Sí, me encanta. Y lo vendería por millonadas. Me encanta. No creo que me lo comprase, pero bueno. Entonces llegó un momento en que yo a mi madre le dije, mira, quiero perseguir este sueño, yo quiero hacer esto, y algo me decía. Decía Ponset hace bien poco que las decisiones más acertadas las debemos tomar con la inteligencia emocional. Y yo lo traduzco con ese sentimiento que llevamos aquí. Y no tanto esto. Cuando tratas de racionalizar lo que quieres hacer, normalmente, en mi caso, hablo sobre mi experiencia, termina gobernándote el miedo. Entonces, yo... Os cuento que cuando llegué le dije a mi madre, mira, me han llamado para actuar en Zaragoza y tenía que coger el tren y me valía más irme que lo que me pagaban, pero de alguna manera el pistoletazo de salida, digo, tengo que irme. Me dijo mi madre, ¿estás seguro? Tal, mira, piénsalo bien. Mi padre en ese momento no estaba en Alicante, trabajaba en Alicante y bueno, pues luego me enteró después, pero bueno, este chico, ¿cómo hace esto? Tal. Pero la verdad es que inmediatamente yo le dije a mi madre, mira, voy a darme un margen de prueba de un par de años. Si veo que no voy escalando un poquito en relación a lo que yo pienso, me dedico a estudiar, termino Bellas Artes y hago lo que quiero y bueno, pues voy a tirar por ahí. Pero bueno,
Yo ahora en la distancia del tiempo entiendo la reacción de mi madre, fue comedida, me dijo, míralo bien, y hombre, yo me imagino que en su silencio sufrió, porque era, se va mi hijo a una empresa, porque claro, ahora es verdad que los escaparates son más múltiples ahora, si quieres hacer algo, hay más posibilidad de salir en el escaparate, a lo mejor la atención está más dispersa también, porque hay muchos escaparates, pero salir en el escaparate de la tele ahora es más sencillo, entonces era más complicado, una cosa por la otra, ¿no? Ahora es más fácil, pero también la atención es más dispersa, porque hay muchas cadenas, muchos programas, tal. Pero inmediatamente empezó a irme como yo quería, y mis padres me apoyaron mucho, entonces la verdad que no tuve que... Siempre, desde la distancia del tiempo, a veces lo he hablado con mis padres y les he dado las gracias, porque no es fácil la postura, o sea, asumir esto, ¿no? Yo tenía entonces 21 años, era un chavalín, y me sentía mucho. Siempre pensaba que la ingenuidad es atrevida y debe ser así. Con 21 años yo me fui a Zaragoza, estuve en la zona más humilde de la ciudad, que era el Tubo, calles, en una pensión que me costaba entonces 300 de las antiguas pesetas, que eran 2 euros, ¿no? 2 euros. Que 2 euros entonces eran 2 euros entonces, o sea. Y me acuerdo que estuve durmiendo y no entendí nunca por qué, en un colchón que estaba torcido. Y así dormí durante un mes y medio. No supe la razón aquello, pero... Y bueno, y aguanté. Os puedo contar la anécdota del primer día que llego a Zaragoza, estaba diluviando. Me acuerdo, solo, y actuaba un ventríloco en el local con poco éxito. Termina la actuación, yo me quedé y él me llevó a casa en el coche. Estaba diluviando, yo recuerdo ver el limpio haciendo esto, quitando la lluvia, y el tío diciéndome, yo me quito de esta profesión, esto no merece la pena, juro por Dios que no le miraba. Tragué saliva, digo, Dios... Yo que mi espíritu es conservador, medio conservador, no me arriesgué, la verdad es que siempre he perseguido los sueños y tal, pero digo, no, digo, pues yo, hombre, yo lo mismo te hago caso, me voy a dar un mes. Si veo que tal, lo mismo también me voy. Pero bueno, pues tuve la gran fortuna de que a la gente le gustó mucho lo que hice, es verdad, y el dueño del club me ofreció estar un mes y medio más. Y luego ya pasó a la compañía, y de la compañía ya me fui a Madrid con Juan, en fin, vino todo así volado. Me extendí un poco la respuesta, pero bueno. Gracias. Yo quisiera preguntarle que el personaje que le cuesta más hacer o que le gusta más, ¿cuál sería de lo que usted imita? ¿De los personajes que yo hago? Sí, que imita, sí. ¿Cuál le gusta más o cuál le cuesta más hacer? Y otra pregunta es, ¿cómo fue besar a Salma Calle? ¿Cómo fue trabajar con besar a Salma Calle? Pues esa misma pregunta se le hicieron a ella sobre mí, ¿no? Fíjate qué coincidencia, muchas veces esto funciona por vasos comunicantes. La gallina que entra por la casa. Bueno, a ver, respondo primero a lo que me has preguntado, personaje. La imitación es algo en lo que el cuerpo no ha demasiado tiempo. Lo digo de verdad, o sea, no me preocupa tanto la... que la calidad de la imitación sea buena, como que lo que esté diciendo, o sea, me importa más el contenido que el continente. Me parece más interesante que el mensaje, lo que esté diciendo, sea de interés o que pueda aportar algo a quien me esté oyendo, que el que mira cómo calca las voces o hace. Eso es un trabajo que yo no suelo hacer, la verdad. Siempre funciono así con los personajes cuando hago una imitación, por ejemplo, el rey o en el fin de año. Lo recuerdo como yo lo tengo en mente. Yo no soy el típico, bueno, no típico, no suelo funcionar con el vídeo y viendo, a ver, cogiendo gestos y tal. No lo hago, no es mi manera de... O sea, me preocupa más quizá en intentar transmitir lo que yo quería decir, ¿vale? Que la esta. Y besar a Salma Hayek. Bueno, se produce en un momento de la peli en el que ella me arrastra, entonces... En ese momento, claro, te sale la vieja al visillo, ¿no? Y haces así, que es un color homie, vamos, de Montiel aquí besando una de Hollywood. ¡Se veía venir!
momento dije, ¿qué? ¿Me quitan lo bueno? Es una persona encantadora, encantadora. Yo creo que quien haya visto la peli verá que de verdad hay química entre los dos. Hay química porque nos queríamos muchísimo. Cuando a mí me la presentan en Madrid, que éramos en el Hotel Wellington, y yo la conozco, y entonces la conozco, la veo, y es que ni siquiera la pienso, dice, va, pues no es tan guapa. ¿Cómo que no? Es que es muy guapa, es muy guapa. Pero es muy guapa también por dentro, es una persona muy comprometida en el trabajo, es una persona muy sencilla. Os contaré una anécdota que ocurrió en Cartagena, que venía un fisioterapeuta, acupuntor, a ponernos agujitas y tal, y vino 4 veces o 5, trató a Salma, a mí y a alguno más, a algún compañero, y le invitó a comer el chico a casa, a un piso normal, sencillo, cogió a su hija Salma y se fue a casa de este señor con su mujer y tal. Si es una estrella tonta de Hollywood, no hace eso. Y se fue a comer. Me pareció un detalle pequeño, pero muy, muy bonito, por parte de ella. Entonces, eso te da idea un poquito de cómo es. He tenido mucha suerte de tener una compañera así, porque me imagino que no es lo habitual. Es que ha hecho todo muy sencillo y la relación que tuvimos ella y yo fue fantástica, de verdad. Cero tensión de aquello que estás, qué va, lo hizo todo muy, y éramos muy amigos, en fin. Luego tienes las típicas bromas de los compañeros, cuando había un apartamento al lado del set de rodaje, a lo mejor había que cambiar cámaras, estaba lloviendo y pasaban 2 o 3 horas. Y entonces, cogíamos el café y me decía, José, acompáñame y vamos pasando la secuencia. Entonces yo me iba al apartamento que había al lado y entonces llegaba ya después y estaba Tallafé, que era el policía que hacía el personaje de Claudio, y pasaba a mirarme y decía, y así se tiraba a lo mejor 20 minutos haciendo decir el cabrón, y fue de verdad estupendo, una suerte trabajar con ella. Muy bien, muy bien. He sido afortunado. Y luego con Alex, que os puedo contar, que es un tío cariñosísimo, venimos del festival de Tribeca, no sabéis lo que le respetan, lo que le quieren, y tener la gran fortuna de que la película que has hecho la pongan en Estados Unidos y la puedan ver allí, que son poco receptivos al cine de fuera, pues me parece un milagro, ¿sabes? O sea, que no puedo creer más. Por aquí querían preguntar algo. Sí. Hola, de los personajes de tu serie, ¿cuál es el que más te gusta? ¿De todos? Sí. De los, bueno, quizás. Yo siempre me quedo con el último, ¿no? La vieja Luisillo me ha hecho disfrutar mucho. Me lo he pasado muy bien, la verdad, haciendo el personaje. Allí levantan un cartel, un dibujo, ¿qué pasa? ¿Y qué es? No sé bien. La vieja Luisillo. Ah, la vieja Luisillo, muchas gracias. Suelo por la cercanía de mi estatura y
Y bueno, llevar esto pues lo más normal posible, porque al fin y al cabo la gente que somos conocida pues es por circunstancia. O sea, yo creo que lo importante es saber quién eres. Y eres una persona que tiene la fortuna de trabajar en esto, pero eres persona antes que personaje. Y a mí me preocupa y me ocupa más tiempo en mi vida la persona José que el personaje José. Porque por encima de eso pues me siento una persona normal y corriente y sencilla como todos los demás. Y esa brújula, esa orientación de mi vida no la quiero perder. Porque no quiero vivir una vida en playback. No me interesa. Don José. Don José, para ¿qué quería ser de pequeño cuando fuese mayor? Más alto. Y otra preguntita aquí. ¿Qué quería ser de pequeño? Pues algo parecido a esto. ¿Parecido? Sí, sí. Me gustaba mucho. Yo cuando veía un cómico, cuando actuaba un cómico en televisión o veía a alguien, se paraba el mundo. No me acuerdo de Andrés Pajares de pequeño y era algo mágico. Entonces siempre me llamó la atención y quise hacer esto. En ese sentido me siento afortunado. ¿Qué piensas acerca de la estandarización del Festival de Cine de Málaga como el mejor de España? ¿Qué pienso? Acerca de la estandarización del Festival de Cine de Málaga como el mejor de España. No he entendido la pregunta, la estandarización. Sí, que se normalice que el Festival de Cine de Málaga sea el mejor de España. Hombre, ¿qué opino? Sería maravilloso. Fantástico, ¿no? Yo creo que estáis en una vía estupenda. O sea, la consolidación, ¿no? Sí, festival, yo creo que estáis en camino de eso. ¿Cuánto tiempo lleva el festival? ¿15 años? Sí. ¿15? Pues es un tiempo, quiero decir, para la repercusión que tiene el Festival de Málaga, me parece que se ha trabajado mucho y muy en serio, ¿no? Y tiene muy buena repercusión y la gente habla muy bien y hay, sobre todo, el caché del festival, ¿no? Tiene un podio. ¿Cuál sería el primero, el segundo y el tercer festival de España, de cine, que se merecería un galardón? Me falta, información personal de haber asistido a todos. Estaba en el de San Sebastián, que me encantó, que también, desde luego, tiene muchísimo prestigio. Oye, ¿no? El de San Sebastián tiene más de 50 años, ¿no? Más de 50 años y me quedé impresionado, ¿no? Pero yo creo que efectivamente esa solera, como en el buen vino, se va adquiriendo con los años. Hombre, no, yo que soy un amante del cine de terror, por ejemplo, Sitges, eso es un sitio que me atrae muchísimo, ¿no? Me gusta, pero he estado, por ejemplo, en el Festival de Peníscola también, de comedia, he tenido la suerte de estar este año aquí, pero yo creo que estáis en muy buen camino, ¿no? Enumerar, yo creo que el primero indiscutiblemente es el Festival de San Sebastián. Sin duda. El resto ya son enumeraciones que no quiero tampoco. Aparte, el Festival de Cine de San Sebastián es internacional. Es internacional. Como que eso supone. Hola. Decirte antes de preguntarte que tenerte aquí para mí es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Y preguntarte que aparte de los personajes que has hecho en televisión y cine, has hecho doblaje como El burro del rey o El burro de todo loco. ¿Cómo, o sea, para ti, cómo es hacer el doblaje, o sea, la interpretación? Porque eso también debe ser difícil. Bueno, el caso del burro del rey fue sencillo porque está basado en mi propia persona. Y no, lo primero que me ocurrió en el mundo del doblaje, me llamaron para hacer un casting para la película de Mulan, de Disney, donde yo hacía Mushu, el dragón, y hice una prueba. Hice la prueba y me marché a casa. Y entonces me llamó el dragón. Me llamó el dragón, José. Digo, sí. Oye, me parece muy mal que intentes poner una voz que no es la mía. Digo, vamos a ver, yo soy un mandado. Y me han llamado. Yo, eso habla tú, habla con gerencia, quien lleve ese tema, pero a mí no me vendas en la camisa de donde vas. Le dije yo al dragón. Y una vez que ya me dije yo al dragón, el dragón ya. No, y me llamaron, después ya me llamaron y me dijeron que habían elegido mi voz, cosa que me alegró muchísimo, porque yo era de los frikis de estos que llevaban, esto es cierto, años antes de todo aquello, es como hablo mucho de la proyección, de cuando sueñan hacer una cosa, llevaba Casablanca grabada en cassette para escuchar el doblaje en coche, porque me encantaban las voces. Y entonces pues he aprendido, en el coche he aprendido, y también cuando dicen, bueno, ¿has ido a alguna escuela de canto para
Jesucristo Superstar en musical, yo creo que me ha enseñado todo lo que sé. Porque lo he repetido mil veces. Y bueno, fuerza de ir cantando, pues bueno, algo he hecho. De todos los personajes que has hecho y doblado, aparte de tus personajes en la serie de televisión, en lo que haces, la hora de José Mota y anteriormente, ¿cuál ha sido el que te ha costado más? Que tú decías que no, que te cuesta, a pesar de que te sale todo. Bueno, doblando el burro de Shrek es complicado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo hacen de otra manera. Eddie Murphy, que es quien hace el personaje de Asno, allí no se hace así, allí hacen la locución primero y sobre la locución hecha hacen la animación. Entonces, claro, por eso lo ves que encaja. Digo, así cualquiera. Ahora, súmale que el castellano es mucho más denso, o sea, es decir, barman son dos cosas, papa, barman, camarero. Entonces, barman, camarero. Entonces tienes que ir, no te imaginas, o sea, tenemos que repetir los takes un montón de veces. Vale, no, pero es que hay desencaje, llegamos tarde, y no puedo retrasar el sonido ya, pero entonces se sale del principio. Digo, bueno, si la gente eso no entiende muchas veces. Digamos que es que el animal habla más con el estómago que con la boca. Eso es ir por delante. No, costó muchísimo hacer eso y además había muchos takes. Ahí la verdad que Juan, mi compañero de Orlando Red, hizo un trabajo extraordinario. Lo estuve viendo hace poco a Red, de verdad, y me dijo, saludó, dice, ¿qué haces? Y digo, nada, yo estoy con Alex y tal. Y digo, ¿y tú? Y él ha puesto una venta de pollos a domicilio, se llama el pollo veloz. ¿Esto qué? ¿Qué? Yo me voy, ¿cómo poner el Red? Estoy poseído por la calor de Málaga. Forma parte de la tradición española de humor absurdo, ¿sabes? Sí, pero es mentira lo del REC, no, es que el dibujo no me da nada. No digo pues que hay gente que está. ¿Más? Hola. ¿Cómo nacen y cómo construyes tus personajes? ¿Cómo los trabajas? ¿Haces del cuerpo, del texto? Pues mira. Una segunda pregunta después, si puedes. Esta es una profesión con muchos altibajos, con muchas esperas, como no siempre tenemos trabajo. ¿Tú has tenido altibajos? Sí. Momentos de duda, momentos de pasarlo mal, de esperar, trabajaré más, me llamarán. Pues mira, esa es la ventaja de ser pequeño, que alti bajo no tengo, tengo bajo siempre. Bueno, pues sí, efectivamente es una profesión de altibajo, de tal. Yo recuerdo estar un año y medio, estuvimos Juan y yo sin trabajar, y luego volvimos a enganchar de cabeza, ¿no? Desde que empezamos, pero tengo que dar gracias a Dios porque desde que empecé prácticamente no he parado, entonces me siento afortunado. Es verdad que también le dedico mucho tiempo, ¿no? Muchas horas de trabajo a lo que hago y bueno, pues va muy bien. Y me has hecho otra pregunta al personaje, que ¿cómo nacen, no? ¿Cómo nacen? En mi caso, por ejemplo, os cuento La vieja del visillo. Pues en La vieja del visillo yo tengo la gran fortuna de pertenecer a un pueblo pequeño y nacer en un pueblo pequeño te aporta una serie de matices que en el silencio del pueblo oyes ruidos que la capital no te deja oír. Me explico, te enteras de cosas y matices sutiles que en una capital no te llegan. Entonces yo esto en Montiel, en el pueblo, lo he vivido. El personaje de la vieja Luisillo forma parte del paisanaje, no concretamente de Montiel, sino de La Mancha, de lo que yo he vivido, que me parece para mí uno de los lugares con humor, con más retranca y cinismo que yo haya podido ver. La Mancha tiene una manera peculiar de comunicar el humor y tiene mucho que ver con Quevedo. De hecho, vivió allí un tiempo en Villanueva de los Infantes y allí está enterrado, en Villanueva de los Infantes, que es un pueblo que está al lado de Montiel. Entonces, claro, yo he visto desde que era niño a las viejecitas asomadas en el visillo. Y miraban y decían, y se asomaban y decían, ¡Golfo! ¡No! Era, eso te da un poco idea y el, ¡ay señor, llévame pronto! No, claro, nos da risa, pero fíjate, yo creo que el humor procede de la tragedia. Me voy a explicar, o sea, de hecho decía Woody Allen, y es verdad,
comedia es tragedia más tiempo. Me explico, ay señor, llévame pronto, nos hace gracia. Pero conlleva por detrás el llevar una vida de claustro. Morían los maridos y se quedaban viudas. Entonces su vida dejaba de tener sentido de alguna manera. Entonces era una renuncia a la vida. Y de ahí la frase, ¿no? Ay señor, llévame pronto, o mi cuerpo pide tierra. Cuidado. Es fuerte, pero es tremendo, ¿no? Mi cuerpo pide tierra, me quiero ir ya. No, hombre, por Dios, la vida es maravillosa. Partiendo de unas circunstancias normales, siempre hablando, ¿no? Hay circunstancias extremas también. Pero forma parte de los personajes que me han preguntado del paisanaje de lo que yo he vivido. Y en eso sí he tenido mucha suerte. También es verdad, a lo mejor, que he sido avispado. Entonces yo pasaba y veía a la vieja Luisillo y decía, con chuste, vamos, vamos, vamos. Entonces eso quedaba archivado en el subconsciente y luego va brotando de mí pues todos esos personajes. Por ejemplo, el tío La Vara. Pues el tío La Vara me hacía gracia. Yo cuando llegué a Madrid, me acuerdo llegar a las discotecas más in de moda, entonces estaban unos bailes rarísimos. No, yo me acuerdo de los primeros bailes de los 80 de Mecano, que eran estos de aquí, ¿no? Pero luego eso ya se transformó y era música bacalao, y al cambio era todo absolutamente distinto. Entonces me hacía mucha gracia. El germen del tío La Vara procede de lo siguiente, de que me hacía gracia especial imaginar que llega un tractor a Madrid, a una de las discotecas más modernas, con un remolque y dos operarios. Entonces, para el... Me veo yo solo porque es que para el tractor se bajan los operarios y van donde está la cabina, donde está el DJ, que dice, maestro, para arriba que está el agua esperando. Venga. Y la gente con la vara, ¡vamos! ¡Vamos a la uva! ¡Venga! Y claro, no faltaría el hijo de diría, ¿qué es la uva? ¿Qué es un garito? Y es un garito nuevo, no, pero pues venga, vamos. Quiero decir que me hace gracia, de alguna manera, enfrentar los dos mundos. El mundo del terriño y de hincar el lomo y tirar de la vendimia y la locura de la noche y tal. Y esos contrastes siempre funcionan. De hecho, habréis visto, por ejemplo, cómo alguna vez he hecho a Blas, a la viejecita que hago, de negro, metida en Matrix. Es que me gusta mezclar, porque creo que tiene mucho juego humorístico, ¿no? Es eso.